Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal J de Pesca. El día de hoy aquí andamos de regreso en la bahía de Topolobampo. Honestamente, ahorita en la mañana andamos pescando acá en el área de los muelles. Por ahí les compartí hace unos días un video donde estuvimos sacando buenas curvinas acá a un lado de un barco, ¿no? Tuvimos muy buena pesca el día de hoy. Eso fue hoy en la mañana. Solamente regresamos a casa, descansamos un poco y por ahí checamos la marea y nos dimos cuenta que estaba muy buena para venir a pescar de nuevo, ¿no? Hacer un poco, un tipo de pesca un poquito diferente. Y pues aquí andamos de nuevo, ¿no? En el vicio. Por acá anda mi papá de nuevo. Saludos, allá anda el capitán. De nuevo, ¿qué andamos? Por acá anda mi primo también. En la mañana andaba con nosotros pescando. Nomás fue ahí conmigo, dice, unos taquitos. Pasamos por él otra vez y aquí andamos pescando de nuevo. Bueno, amigos, pues el día de hoy aquí andamos en un área que le llaman el Cerro Partido aquí en Topolobampo. Y vamos a estar haciendo un poco de troleo ligero, ¿no? De verdad que es una pesca que tenía muchas ganas de compartirles, porque en este tiempo del año el agua se pone pues bastante helada y cambia un poco el tipo de pesca que hacemos, ¿no? Aquí dentro de la bahía. Ahorita vamos a estar haciendo un poco de troleo ligero, como les comento. Usamos señuelos que sean pequeños, que tengan paleta grande para que se vayan profundo, para irlos ofreciendo ahí cerquita del fondo donde están las piedras. Y pues eso van a estar haciendo, ¿no? En esta área de Topolobampo, hace algunos años había unas jaulas ahí para criadero de camarones y para pargos también, creo. Y por ahí quedaron algunas estructuras en el fondo. Y pues lo que vamos a buscar el día de hoy es pasarle con los curricanes por ahí para ver si agarramos unos cuantos parguitos, ¿no? Ahorita les enseño ahí los curricanes que voy a estar utilizando para este tipo de pesca. Y bueno, amigos, pues acompáñenme en este día de pesca aquí en el Cerro Partido a ver cómo nos va. Ojalá y salgan unas buenas capturas ahí para presentarles un buen video. ¡Vámonos! Bueno, amigos, para esta pesca estamos utilizando equipos de spinning así ligeritos. De verdad que pues no se ocupa más. En esta de este lado voy a traer esta caña Bence de 6 pies. Ya la han visto ustedes en varias pescas aquí en el canal. Con este carretito Daiwa Fuego 4000 traigo línea trenzada de 16 libras y pues con eso le voy a estar dando. Por ahí le puse un líder de 50 libras de monofilamento. Le puse más o menos como unos 50 centímetros y con eso va a ser suficiente, ¿no? Por acá, por este lado, vamos a traer una caña Pen Pursuit 3 y un carretito igual, Pen Pursuit, es como tamaño 5000 más o menos. Ese trae línea un poquito más gruesa y le pusimos un curricán un poquito más grande en caso de que jale un pescado más grande. Vamos a darle. Ahí está la primera captura troleando. Venga, jaló en el rapalita pequeño que les enseñé ahí al principio. Ojalá sea un buen parquito. Vamos llegando. Parece aquí. Que sí, vamos llegando aquí. Es la segunda pasada que vamos dos. La segunda pasada que vamos. Se pero siente nada, muy parquito. Bien. ¿Sí? Parece va a ser un buen parquito, amigos. Ahí está. ¿Quieres que le revise? Ay, güey. Ya vine a hacerlo para acá. ¡Ay, güey! Está muy bueno. Está bien bueno. Está oye. Muy bueno. Está sí, bien güey. Bueno. Le voy a aflojar un poquito, ¿no? Va hacia ti. Sí, hacia estoy mí. Metiendo reversa. Ahí está. ¿Cuánto vas a dar, Leopoldo? ¿Leopoldo? No le enseñes tanto la red. Parado, mijo, parado. Sentadito no, así. No le enseñes mucho la red. Andamos troleando, mijo. Leopoldo. Cuidado. Una, dos, tres, Leopoldo. ¡Ya, Leopoldo! Pero hoy. Dale, Leopoldo. Buena. Venga, amigos, qué buen pargo. ¿Qué ves? ¿Cómo la ves? Por estos pargos son los que venimos, mira. Este pargo tiene como unos 3 kilos más o menos, guacha. Caló con el corricancito que elegí ahorita. Sí, es cierto, bien. Ve nomás. El problema es que se enredó todo ahí, pero vean qué buen pargo. Lo voy a quitar ahí para enseñarles el curricán y enseñarles el pargo. Que no te vayas a sentar. Y nos vamos a volver a colocar ahí para seguirle troleando. Excelente, amigos. Qué buena captura. Bueno, amigos, pues aquí está la primera captura. Un muy buen pargo. Haciendo un poco de troleo ligero aquí en la bahía. De verdad que tenía muchas ganas de compartirles ese tipo de pesca. Y hasta ahorita se dieron ahí las condiciones para grabarles, ¿no? Vean nomás qué buen pargo. Un pargo colorado. Salió con un rapalito. Ahorita se lo voy a enseñar porque está todo enredado ahí en la red. Vean qué buena captura. Ojalá ahí salgan unos cuantos más ahí para mostrárselos. Pero por lo pronto, ahí está la primera captura. Excelente. Bueno, amigos, pues ya quité el curricán ahí de la red. Con este curricancito fue con el que salió el parguito ese. Ahí está. Se llama Shadow Grab.
Jack Deep. Ahí está. Es como de unos... El cuerpo es como unos 7 centímetros más o menos. Checamos el líder. El líder está perfecto. No está nada tocado. Pues vamos a dejarlo ir. Estoy troleando con este equipito. Con esta cañita Vence. De 6 pies. Con el carretito de Agua Fuego 4000. Que ustedes ya lo conocen. Ya he pescado bastante tiempo con él. Y me ha resultado muy bueno, la verdad. Se lo recomiendo. Vamos a estarle troleando otra vez. Aquí como vamos troleando y los anzuelos tienen anzuelos un poco delgados, me gusta dejar el freno un poquito para que me robe línea y el pescado. Vamos a seguirle. Pesca, pesca, pesca. Está grabando. Sáquese, sáquelo. Me agarró queriendo hacer un intro. Ahí está, amigos. Ahí está, otra captura más. ¿Por qué tan? No, hay que apretarlo. Venga, con el mismo curricacito, amigos. Va a estar mal. No, va a estar mal. Se apagó. Este no. Venga, amigos, ahí viene, uno más. Estamos pasando. ¿Está más morro, Junior? Ahorita, como les comenté, estamos pasando aquí por. Está bueno, ¿lo puedes subir esa? Sí. ¡Vámonos, papá! Vean, amigos, qué buena captura. Otro parquito de muy buen tamaño. El otro está mucho más grande. Pero este igual tiene un tamaño ya perfecto para quedarnos con él. Pues sería el segundo parquito con el mismo curricán. Vean nomás. Como les digo, pues ahorita estamos pasando por acá por varias estructuras. Aquí tenemos una piedra enfrente. Y acá de este lado, hace años había una granja camaronera y quedaron ahí algunas estructuras en el fondo y pues estamos procurando pasarle con los curricanes por ahí. Por eso les platiqué que estamos tirando con curricanes que se vayan profundo. Aquí va a tener como unos 4 metros de hondo más o menos y esos curricanes pues prácticamente están pasando bien cerquita del fondo. Ahí estamos agarrando los pargos. Ahí está, excelente. Está el batillo. Bueno, más. Bueno, amigos, ahí va el curricancito otra vez para atrás. Como unos 40 metros más o menos, ¿no? Sí, sí. ¿Están? Ahí quedó aquí. Carlos. Y aquí vamos pasando exactamente por la estructura que les comento. Aquí hay unos botecitos. Quiere decir que pues ahí la granja camaronera la usaba para. Como era una granja que tenía unas estructuras ahí que flotaban y pues ellos lo que hicieron es que lanzaron un bote de esos de 200 litros lleno de cemento y lo usaban como ancla, ¿no? Para las estructuras que ellos tenían ahí flotando. Pues aquí vamos otra vez, ahí le pasamos. Tal vez le pasamos un poquito lejos. Vamos a verlo otra vez. Dale. Ahí salió un parguito más. Era boy. Vamos a levantar. Estamos bien prendidos. Ahí lo bajaron a mi papá que les narre la pesca. Ok, muy bien. ¿Cuál es? Estamos aquí troleando en el cerro de. En el cerro partido, señores. Tenía rato que no nos jalaba. Sí, ya había pasado como una hora y media. Sí, ya. Ok, aquí está. Mi Junior se va a hacer cargo ahí de la. Creo que la línea, Leopoldo. De la red. Párate, Leopoldo, párate. Perfecto. Ahí está, uno más, amigos, el tercero. Excelente, vean, ahí salió con un rapala. No recuerdo cómo se llama, la verdad, pero un rapalita verde ahí con putitos como si fuera una trucha, así. Dale, sigo. Muy buen pargo. Este está intermedio en los de los dos que han salido. El primero está como unos 2 kilos. Sí es. El otro un poquito más chico que este. Excelente, Leopoldo. Felicidades. Ahí está. Señor. Pues ahorita pasaron más o menos como una hora y media del último paro que sacamos. De verdad que le estuvimos pasando mucho y hasta ahorita tuvimos un ataque más. Pero bueno, vamos a ver si se pone un poquito más bueno ahorita en el atardecer. Vamos a seguirle. Bueno, amigos, ya quité el curricancito ahí de la red. Jaló con este rapala. Tiene la paleta así como en forma de L. Muy buen curricán. Años atrás, cuando hemos pescado aquí, troleando aquí mismo, en este mismo lugar, con este curricán nos ha dado muy buenas capturas. Ahí está el parguito. El que lo tocó sacar a Leopoldo ahora. Suéltalo. Vea nomás, qué buena captura. Ahí está, el tercero.
Bueno, amigos, pues ahí salió un parguito más. De verdad que ya teníamos, como les comenté, ya teníamos como una hora y media sin ningún ataque en los curricanes. Y pues ya volvió a jalar, ¿no? A ver si ahorita en el atardecer, si se dan cuenta, ya nos quedan muy pocos minutos. Yo creo que como una hora nada más de luz. Vamos a ver si resulta más efectivo ahorita en el atardecer. Ahí ya tiramos los curricanes otra vez. Ahí viene el rapala. Ahí viene el rapala con el que salió el último parguito. Y acá viene el otro rapalita, el pequeño, el Shadow Rap. ¡Alta! ¡Uy! Ahí está, Junior. ¿Qué? ¿Lo traigo? No, lo traigo. Dale, pon ahí. Ahí lo traigo. Le venían pegando, lo grabé con el teléfono. Simón, sí, bueno, recogerlo. Está pequeño, amigos. Ahí viene otra captura más. Bueno, vamos a ver qué es. La verdad se siente que está pequeño. Vamos a ver qué traemos aquí. Le venían pegando muchas mordidas, ¿sí se cuenta? Sí. Ahí están los perritos, hay que pasarlo otra vez. No le habíamos pasado, ¿sí? No. ¡Oh! Ahí lo traigo. Está jalando, ¿eh? Bueno. Ahí está. Mira, el bien cuarto tragado, parguito, el cuarto parguito troleado con el Shadow Rap, este rapala. Venía mirando, le íbamos pasando ahí por la estructura y prácticamente venía esperando que jalaran y se miraba donde en la caña donde le venían pegando mordidas. Muy seguramente hay un cardumen de pargos ahí esperando la carnada. Y ahorita en el atardecer, pues sabemos que es la hora que se pone buena la pesca. Vamos a pasarlo otra vez. Vean nomás cómo lo trae tragado el curricán. Es un curricán bien accesible. Siento la verdad que es la carnada perfecta. Bueno, amigos, pues ya le dimos varias pasadas ahí al punto de pesca y de verdad que ya no hemos tenido ningún ataque, ¿no? Ahorita les voy a hacer la despedida porque ya se está metiendo el sol, entonces ahorita ya se va a poner muy oscuro, pero todavía le vamos a dar como una media hora más de troleo, a ver si atrapamos por ahí algún otro pargo, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias a mi papá que me acompañó el día de hoy, ahí anduvo de capitán, ahí les encargo su canal de YouTube. Recuerden, ahí en el video anterior les comenté que mi papá pues tiene como meta ahorita de llegar a los 5,000 suscriptores. Ahí se los dejo en la descripción y de igual manera lo pueden buscar como De la Costa a la Sierra. Ahí tiene varios videos, se los ha estado compartiendo recientemente. Ahí se los encargo, el canal de mi papá. Pues aquí anduvimos pescando en el Cerro Partido, aquí en Topolobampo. Como se pudieron dar cuenta, pues agarramos varios parguitos ahí con esta técnica que tenía muchas ganas de compartírselas aquí dentro de la bahía, haciendo un poco de troleo ligero ahí con esos curricancitos que tienen esa paleta que agarra bastante agua, lo suficiente como para irse bien profundo y tratar de buscar los pargos con curricán, pero en el fondo, ¿no? También me acompañó por acá mi primo Leopoldo, ahí anduvo, sacó un buen parguito, y una mojarra en la mañana también. ¿Y una curvina? Ah, es cierto, también sacó curvina, ¿verdad? También sacó. Bueno, amigos, pues así despedimos el video del día de hoy. Ahorita estamos a punto de pasar otra vez ahí por el punto de pesca, pues ahí si sale algo, ahí se los voy a poner. Pero así se acaba este día, aquí en Topolobampo. Vámonos.